Este montículo de tierra, de arena, no tierra, arena, ha venido ahora con las últimas lluvias. Estamos en sequía. Estamos en noviembre, a punto de iniciar el invierno, pero no ha llovido tanto como se esperaba. Se sabía ya que era un año que no iba a haber mucha agua. Pero como siempre os digo, gracias a que, bueno, pues aquí siempre nuestros manantiales y arroyos no dejan de brotar el agua. Y sobre todo, a ser el nacimiento con un agua con una programación totalmente virgen. No está embotellada, no va a fábricas, empresas para embotellarla, a verla como un negocio, sino la vemos como vida, como salud. Y esa es la programación que tiene este agua. Por eso insisto en que es muy importante la programación del agua. El agua que te bebas, aunque sea agua embotellada, lo dije hace mucho tiempo, que lo mejor es hacer como la oración o la frase, como queréis llamarlo, que hacían los esenios. Que los esenios metían los dos dedos en la mañana y decían: Salud a ti, oh viviente, agua buena, sagrada eres. Así como cuando comían miel. Recuerda tu código y sana mi cuerpo por dentro y por fuera. Pues esta programación, esta simple frase que programa todas las moléculas del agua, haciendo que tengan una estructura armoniosa, que tu cuerpo, tu célula, que está en agua salina, pues la reciba y se acople a ella porque la programación es la misma. Por eso es importante que cada vez que bebáis agua, aunque sea embotellada, da igual, le cambiéis la estructura molecular que tenga, ese diseño, la cinemática, que a través de la vibración, de la voz, del pensamiento, de la intuición, de la intención, pues puedas modificarla y puedas beber un agua que aporte algo a tu cuerpo, que es salud. Por eso es importante programarla cada vez que bebas agua. La miras y dices: Salud a ti, oh viviente, agua buena, sagrada eres. O recuerda tu código y sana mi cuerpo por dentro y por fuera. Ella ahí mismito recordará su código originario, que es esta, de los manantiales, de las rocas, de los minerales, de la energía, de los elementales inclusive, y romperá la estructura que tiene, que viene en esa botella por una energía mercurial de negocio, sin darle más importancia que sacar beneficio económico. Y esa avaricia, ese empleado con problemas que le mete esa energía, todo, hay una combinación de todo. Por lo tanto, podéis cambiarla, que no hace falta que sea de manantial, bueno, pues bien. Pero si no, no voy a decir ir a un manantial, y encima ahora los manantiales en muchos países, sobre todo en España, no se puede beber. No es apta para consumo humano. Entonces, pues vosotros mismos la programáis y ya no hace falta más cosas. Bueno, pues he venido aquí porque hoy hay una tormenta. Esta semana no ha caído mucha agua. Mira cómo está la toma, recordáis, de la hidroeléctrica. Y bueno, la hidroeléctrica va así bien, pero no carga con excesiva potencia porque, lo que veis, que hay el agua justa y necesaria. Pero bueno, no nos podemos quejar. Eso, porque no hay por qué quejarse, porque estamos bien. El sol carga las baterías y cuando no hay sol, pues el agua, aunque sea un chin, pues la carga la. Y entonces, pues el consumo que tenemos junto con
la carga y el almacenamiento, pues va bien. Ahora ha salido el sol un poco, ha estado lloviendo hace un momentito y ahora volverá a llover y así continúa. Y hacía tiempo que no venía, hacía tiempo que no pasaba por este arroyo. Sí, porque es que el tema de los pescados, de la piscifactoría, es que claro, se lleva mucho tiempo. Se lleva mucho tiempo. Mirad qué guineos hay arriba. Son rolos, son gordos, se ponen morados. Para cocinarlos maduros está muy bueno. Dirá, ¿dónde hay? Y yo me iría por aquí, porque por aquí siempre hay un aguacatero, una maleta de aguacate por ahí, que todos los años, y ya estamos en época, tira unos aguacates. Y si no se lo llevan los ratones, pues podré llevarme hoy a la casa un par. Vamos a ver, vais a ser testigo de ello. Por aquí está la zorrilla de Chula, que como siempre me deja abandonado, se va a explorar, se va a comer aguacates. No la veo por aquí. Y bueno, ya os he dicho esto del agua. Yo creo que es la primera vez que, aún teniendo boca, espera, a ver cómo voy a subir por aquí. Esto no está fácil porque está mojado. Y si pisas una raíz, como la tengo yo ahí, no subes muy bien. Vamos a ver. ¿Ven? Esa raíz, esta es una raíz, es donde no puedes apoyar nunca. ¡Vamos! ¡Ay! Un impulso. Ahí estamos. Buen agua. Ángel del agua, que nunca deje caer y correr el agua por estos arroyos. Así es. Y gracias a todos los seres que han hecho posible que este agua fluya por los arroyos, llena de salud y bienestar. Gracias. Sabéis que yo siempre agradezco, porque siento que la naturaleza no está solo. Nunca. Siempre hay seres observándote. Mirad, dos aguacates. Ya podridos. Pues sí, la primera vez yo creo que me sucede. Uy, aquí han caído varios. Mirad todas las semillas, ¿ves? La primera vez que no tengo que contar, no tengo nada que contaros sobre los últimos acontecimientos que estamos viviendo. ¿Hay uno ahí? Sí. ¡Wow! ¿Y ese? Allá. Vamos para allá, chicos. Así que no me caiga. Buah, que no me voy a caer. Por aquí ya va ella la primera, porque es la única forma de bajar es caerte. Es algo que uno baja y luego cuando va te das cuenta que está picado, pero me da igual. Si se puede aprovechar un trozo. Hojas que pinchan. A ver. Mira lo que tienes a tu alrededor antes de poner un pie. ¡Wow! Todos los aguacates que hay aquí caído. Todas las semillas. Esto ha sido el agua. ¡Ahí va! Mierda. Me la llené de agua. Pues vaya mierda de botas. Que calan. Ah, no, ¿ves? No me lo sabía. Mierda. Comido. Bueno. Estas botas no compararon nunca a esta marca. Voy a dar la marca. Se abren. No son impermeables, mira. Por aquí se abren. Y no la uso tanto. Son una mierda. Las mejores son las que, las de toda la vida, de goma. Estas son de goma también, pero las altas y ya. Que esto es una pieza. Esto todo es un error. Ya voy con llena la bota de agua. Mojada. Bueno, pues aquí ha habido mucho aguacate. Mirad ese cómo se lo han comido. Aquí, ahí.
Y dirá, ¿por qué no has venido? Pues porque lo que os estaba diciendo, que es que no es fácil. El tema de los pescados requiere mucho tiempo ahí. Mira, ahora yo tengo que bajar y darles de comer. Yo les doy de comer 4 o 5 veces al día. Entonces, no es fácil. El tema de los pescados, hay que estar ahí, hay que estar viéndolos, hay que estar cuidándolos. Ya ahora vamos a hacer a lo mejor dentro de un tiempo ya la cosecha, pero como siempre. Mira dónde está la zorra. Ahí. ¿Qué está haciendo? Comiendo aguacate. Mira cómo viene. O sea que el poco aguacate que tuviera yo, ya está, para conseguir ya esta zorra se la ha comido. Y luego dice, no, el aguacate no se lo comen los perros, es malo. Bueno, pues Homer lleva toda la vida comiendo aguacate que se va por las noches por ahí. Vamos a ver si me agarro bien. Vamos a ver. Esperad. Ahí. A ver. Pues sí, lleva su tiempo, lleva. Bueno, se ha estado grabando la subida esta. Ay, mira, ahí, aquí hay uno. A ver. Bueno, este tiene gusano hasta aquí, pero esta parte se puede comer. Tiene mordido los ratones por ahí. Pero se puede comer. Mira, tú lo comes mordido el ratón y no lo cagan. Ni lo mean. Y tú lo que haces es comerte el lado que puedas comerte. Coño, este no tiene un bolsillo. Pues sí, lo que os iba diciendo antes de cortarse es que los peces. Ay, ay, hay otro. A ver cómo está. Mordido, pero este está mejor, aquí se puede aprovechar mejor. Y preguntaréis, ¿y se madura ya con un agujero? Sí, se madura. A ver, ¿dónde lo voy a llevar? Voy a dejar este, que este está en peor condición y tiene gusanos ya también. Este. Este, todo esto ya está golpeado aquí, mirad, ¿veis? Todo eso ya hay gusanos. Que es un gusano bueno para criar, que esto lo. Ahora no estoy en gusanos, de criar gusanos. Mira, hijo puta, cómo va, cómo está oliendo. Tú deberías de buscarme a mí, los míos, y guardarme, y comerte tú los que están dañados, tía. Wow. ¿Os acordáis de por aquí de este palo? Ya he hecho mucho vídeo de este palo. Mirad qué pinchos tiene. ¿Veis qué pinchos tiene? Más guapis. ¡Hala, chicos! Los que abracéis árboles, venid aquí. Que os vais a dar un gustirrinín. Os vais a sentir fortalecido y lleno de energía. Abrazando árboles. Y es que mira que les ha dado a la peña por abrazar árboles. Yo cuando hago shinichoku se lo echo a la gente. No es cuestión de abrazar árboles, ni de, ay, darme la energía que el árbol. ¿Qué coño estás pidiendo energía al árbol? Deja tú la energía tranquilo, deja al árbol tranquilo, ponte al lado solamente, con que estés a 1 metro en su radio y ya hay conexión, ya hay intercambio de energía. Ya no hace falta abrazar un árbol. Ve descalzo y simplemente ven con la intención de estar, no de nada más, no de pedir energía y dame que y de ala, te dejo mi energía chunga y me cojo la buena. No, no seas pringao o pringá. O sea, tú descarga la energía ahí y simplemente quédate alrededor del árbol, que es suficiente. O darme una caricia. Como yo le doy, elige un árbol que sea el más grande antes de entrar a un sitio y pide permiso. Y ya.
Pero no, abrazando árboles, ala. A pesar de que sabe que le jode, pero el egoísmo te lleva a ser irracional. A solamente yo. A cargarme yo de energía y a quitársela al árbol. No, el árbol la tiene él, él no. ¿Y tú qué sabes? No cojas energía. Si tenemos la energía ya nosotros, ya de por sí. No todos, porque no todos son conciencia verdadera. Pero ya las energías las tenemos. Nosotros somos una central nuclear. Estamos conectados con la fuente. Aunque tengamos muy poca energía de la fuente, porque por eso no la han desconectado, para que podamos morir, implosionar y morir. Pero nosotros tenemos nuestra propia energía. Lo que tienes que hacer es que la energía circundante, que es la que hay que limpiar, no la tuya, la que tienes, que esa ya es tuya y no es ni positivo ni negativo, es energía. Pero la circundante, que es la que viene con polaridad, esa es la que tú tienes que limpiar. Es como limpiar la casa, barrer y luego pues echarle pues eso con la fregona, limpiarla, darle una buena limpieza, pues eso es lo mismo. No la interna, como la gente cree, y cuando hace meditación va a la energía interna. Ah, no, que es la interna. No tiene nada que ver la interna. La interna no sufre alteración porque, como os he dicho, la tenemos, está cercenada. No estamos en 100% en contacto con la energía madre. No nos permiten, porque si no, no estaríamos así. Pero la exterior, sí, la exterior tú puedes. Mismamente, esto que estoy haciendo yo de caminar por aquí, antes de hablaros, pues ya ha habido conexión. Yo estoy conectado con toda esta energía primigenia de la naturaleza. Por lo tanto, ya simplemente hay que dejarte ya. Ella misma sabe lo que tiene que hacer. O sea, no, tenemos que mirar qué hongos más raros. Yo ya creo que lo filmé una vez. Mirar qué raros, parecen moñigas de chula. Parecen moñigos. Chula, cagaste aquí y lo dejaste aquí pegadito, chichi. Pues yo tenía la intención de decir, ¿qué digo de todo esto que está sucediendo después de mi último vídeo donde hablé de los sionistas, no mi último, el anterior, y hablé de todo, de Medio Oriente? ¿Y qué puedo decir? Pues yo creo que es la primera vez en mucho tiempo que a pesar de tener boca, algo me dice que esté callado. Estoy callado porque no sé. No tengo la más remota idea. Hay veces que pienso, joder, ha habido aquí aguacate zapata. Hay veces que pienso que realmente no va a suceder lo que nos dicen que va a suceder. Que precisamente te ponen en eso para seguir drenándote y seguir en esa lucha interminable de esos poderes, pero en el fondo no va a haber lo que se espera, que sí, de que muertos ha habido, sí, muchos sacrifican, han sacrificado a mucha gente, mucho, y niños, o sea, mucho dolor. Están dejando mucho dolor, pero no sé. Ojalá pues se pare ahí. Y si se para, ¿qué viene? Pues no lo sé tampoco. Lo que puede venir. Lo que está sucediendo en España y en todos los lados, porque eso va a ser efecto dominó, pues va a ser interesante, pero va a ser interesante para que, bueno, podamos vivir la experiencia que nos toca vivir ahora, que es una experiencia de cambio. Cambio, cuidado, te estás pinchando, tío. Cambios radicales. Mira qué pequeñitos son estos honguitos. Son muy pequeñitos. Son cambios
que bueno, que está creando un sistema distópico, una sociedad distópica, una sociedad. Parece que están obligando ya a que la gente despierte, ¿no? Parece que todo esto es para que vamos a llevar hasta qué aguante tiene la gente. Ya lo vimos que lo podemos cerrar cuando nos dé la gana. Pero ya ahora mismo. Por eso digo que muchas veces no son tan inteligentes como uno nos creemos. Yo creo que son muy idiotas, muy ignorantes. Yo creo que aquella élite que los tiene gobernando los soltaron en banda, ¿no? Los soltaron y dijeron, ahora nos vamos, no podemos quedarnos aquí más. Y ellos han quedado perdidos, han quedado en. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo seguimos? Pues vamos a hacer. Y yo creo que no tienen ni puta idea. Están perdidos ellos, más que nosotros. Están como que no saben qué hacer. No saben qué hacer. Ya hemos salido del camino. No saben qué hacer. Están ahí probando la guerra, probando otra cosa. Es terrible. Es terrible por un lado. Por un lado es terrible de que pues estemos en una sociedad como la que nos toca vivir de mucho sufrimiento y sobre todo de gente sufriendo mucho. Porque imaginaros, o sea, tú dirás, no, yo no sufro aquí y todo eso, pero sufre, se sufre, se sufre. Y entonces ese es el tema, que hay mucha gente sufriendo. Y esto va a dejar muchas familias sufriendo. Mira, guayón, también está siendo las últimas. Y aunque tú estés donde estés, estás bien y la vida sigue, como dice uno. Bueno, pero la vida sigue. Sí, claro. Pero ya después de probar tantas cosas, tú me estás meando. Casi me meas en los zapatos, tía. Pues que nos ha vuelto totalmente apáticos. Nos da igual ya lo que puede ocurrir al otro. Mientras que no te pase a ti, está bien. Y ese es lo que nos han llevado. Espera, que es, acordado que aquí hay trampas. Ah, bueno, espera, aquí está mal esto. No, por aquí no. Vamos por aquí, por aquí. Mira, ¿ves? Una trampa. Y luego están las otras trampas de pincho. Y entonces nos han llevado ya a tal cosa de que, bueno, mientras que a mí no me toque, pero me estoy dando cuenta que también eso no es una mayoría. Hay mucha gente que siente compasión. Que bueno, por culpa de eso también, pues te drenan. Porque dice, bueno, vamos a hacer esto que no solamente vamos a conseguir que lo que hagamos y sus alrededores sientan y padezcan, sino que también en el mundo, cuando vean todas esas imágenes, pues sufran. Aquellos que tengan compasión, pues sentirán dolor y los estaremos drenando. No sé. Yo la verdad que ahora mismo tengo un tiempo que no sé nada, que no percibo nada así de. Está todo como. Sí, no, hay gente que dice de todo. Si es por gente de youtubers, ¡buah! A patá. Todo el mundo sabe todo. Y sabe hacia dónde va. Y todo esto dice, yo lo dije, yo dije que y se cumplió lo que dije yo. Que íbamos a. Yo no lo sé. Yo lo que espero es que lo que sea que suceda sea un cambio totalmente de este mundo de valle de lágrimas, de sufrimiento y que se forme una civilización ser.
una organización no humana, sino ser humano. No, no, no es un sistema, una civilización humana, no. Ser humano. O simplemente ser. Donde solamente seamos. Donde, bueno, no voy a decir nada más, porque no tengo nada más que decir. En este caminito, púgate, sí, chichi. 6 meses tiene la chula. Está como medio, se está volviendo mujer ya, porque el otro la quiere, ahí ella está ahí todo el rato dándole manigueta. Pero sí, come, date tu jarturita de hierba. Púrgate. Pues este camino donde estás en contacto con estas energías primigenias, estas energías donde simplemente no hay intención de manipular, sino solamente es. Lo que sí estoy dándole vueltas es al tema que os contaba algunas veces de esta falsa realidad en la que estamos viviendo un holograma, dentro de un holograma, de una realidad holográfica, y realmente a través del tiempo y espacio lo que te permite, pues, creer que vives en esta realidad, y a través del movimiento, del sonido, pues, simplemente ver lo que tú crees que ves y percibir lo que tú crees que percibes. Y entonces cuando veo y entro en la naturaleza y veo estas cosas y veo los animales que viven en ella, pues es como que no puede ser. ¿Qué te dice? ¿Qué siente? ¿No? O sea, cuando estás dentro de esta naturaleza, pues la mayoría, el 99% de los seres viables, de conciencia verdadera, pues siente un estado de Agustín, de estar a gusto, de como volver a algo que, mirar, esté pegadito a esa ramita. El viento y la lluvia lo ha tirado. Y qué cosa más delicada. Y nos sentimos bien. ¿Me entendéis? O sea, es como que puedes estar todo el tiempo, no sé, donde estás solo y no tienes miedo. Donde sabes que estás siendo observado, pero por seres que te tienen a ti más miedo que tú a ellos. Que no se dejan ver porque saben que tú tienes una carga muy dura y que les puede perjudicar a ellos. Mirad, esta es lo pequeño de esta. Es que os iba a decir el nombre, pero no me acuerdo. ¿Veis? Saca una flor roja. Mirad qué pequeñitas, qué delicadas. Y mirar estas. Esto se llama, ¿cómo se llama, hombre? No me acuerdo ahora. Coño, tengo la punta de la lengua. Pues
cuando sientes algo indescriptible, que no hay verbo ni adjetivo que puedas expresar este sentir cuando estás aquí rodeado, después sobre todo de una tormenta, de una lluvia, donde, no sé, porque cuando, yo me he dado cuenta que cuando hay tormentas o lluvias, y sobre todo truenos, pues el campo, después de todo eso, hay otro tipo de energía, no otro tipo. También sirve para, digamos, para limpiar esa energía del mundo colectiva, del mundo material, que lógicamente, pues, repercute a todos los bosques cercanos y todos los bosques, como una nube, ¿no? Esa energía de sufrimiento, pues llega a este lugar. Entonces, todo lo que son huracanes, tormentas, vientos sobre todo, y acompañado de cargas eléctricas, eso hace que igual que nosotros cuando venimos aquí, cambiamos, nos limpiamos la energía circundante, pues la energía de la naturaleza y los seres de la naturaleza también se limpian. Entonces, después de que vienen tormentas, pues hay como una cierta paz, una cierta, no sé, tranquilidad, pero como que se rejuvenece, ¿no? No sé. Digo no sé porque no sé cómo decirlo. Es un sentimiento muy chulo. ¡Hala! Por lo tanto, pues, lo que os quería decir sobre la realidad, que yo creo que el verdadero planeta Tierra, o llámale como quieras llamarlo, no con el nombre que han puesto, porque ese es el falso, el verdadero planeta en el cual, pues, nosotros, o nosotros no, había una civilización o varias civilizaciones, digamos, sutiles, no con cuerpo físico. El cuerpo físico vino a materializarse precisamente para atraparnos, para esas conciencias quedar atrapadas en la densidad. Pero claro, si yo creo un mundo artificial de ordenador, ¿qué me sale más económico energético? Pues copiar del mundo verdadero. ¿Pero cómo copio? Si copio, tengo que generar y gastar energía, tengo que copiar elemento por elemento. ¿Qué es mejor? Bueno, como esta gente está dormida, lo que hago es que superpongo, como si antiguamente hacían los dibujos animados, tengo un fondo en acuarela o en cualquier otra técnica, y sobre ese fondo pongo al pato Donald o a los muñequitos que yo quiera. Le voy pasando rápido, que ese es el movimiento, que realmente, si tú te fijas, está el cuadro ahí y tú crees que está andando, tú cuando le pasas rápido, como lo que hacíamos en los cuadernos, ¿no? Es ese principio en el que estamos. Nosotros creemos que hay movimiento y estamos en movimiento, pero estamos estáticos. Dirá, joder, qué paja mental. Sí, pero es así. Es ese mismo, la misma técnica de pasar rápido, frame por frame, y hacer que andas, pam, pam, y solamente el fondo, lo que se mueve, pero tú estás estático. Y dirá, entonces, ¿quién se mueve ahora, tú? Es así. Lo que pasa es que es un engaño en mi cerebro y en todos los cuerpos que me han instalado. Entonces, el fondo de ese cartoon, de ese storyboard, de esa viñeta, es el planeta que vemos aquí, que es el originario. Este es el planeta originario. Este. Y nosotros somos una lámina
de acetato, o de, sí, no papel vegetal, acetato, que estamos puesta encima de este mundo. Entonces es más, digamos, es más fácil. No gastas tanta energía, porque ya está sobre algo existente, que existe. Pero ¿qué pasa? Que este plano lo tengo que materializar, porque esto está en el mundo real, pero no con esta densidad. Entonces, yo creo la densidad, esa energía que hace que se forme la densidad a través de la velocidad. Por tanto, este es el mundo real, pero en densidad 3. ¡Buah! Vaya paja. Pero este es el mundo real. Nosotros simplemente estamos proyectando, ¿no? Estamos dibujados en un acetato. Pero que si nos quitamos del acetato, es este, el mundo original. El acetato es el mundo artificial. No sé si me habéis llegado a entender. Ni yo me entiendo imaginar vosotros. Y porque es que la sensación que yo tengo cuando entro en pleno contacto con la naturaleza, y más en estos lugares, donde aquí no viene gente, solamente lo que vienen a visitarme, lo que sea, pero aquí eso se puede tirar años sin que nadie pise por aquí. Imaginaros que aquí no hay ninguna influencia, ni hay resquicio de energía humana que quede. Sí hay, como os dije, pues esta energía colectiva que inunda todo el planeta, y que lógicamente esta energía, esa energía penetra tanto en el background, en el fondo de la viñeta, como en el acetato. O sea, el acetato produce la energía, digamos, al mover todas las hojas, crea energía, y esa energía que es colectiva, que tiene una intención, ¿qué pasa? Que a ser energía, llamémoslo invisible, con otra frecuencia, pues encaja y entra en este mundo real, pero material, con peso específico. Por tanto, afecta. Por de ahí que las tormentas y los huracanes y todo eso, pues lo que hagan es una limpieza. Bueno. Bueno, con esto un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Amor, paz y salud.